Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Tenemos hoy el unboxing y review de las New Balance Furon V6 Pro. Una bota bien interesante que destaca en muchos aspectos y yo estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar bastante, sobre todo porque es una bota que suele costar bastante menos de lo que te cuestan botas de marcas como Puma, como Nike, como Adidas. New Balance está un peldañito más abajo en cuestión de precio, pero no en cuestión de calidad. La verdad es que esta marca ha mejorado muchísimo en los últimos años y actualmente yo creo que ya está prácticamente a la par de lo que ofrecen las principales marcas. El silo Furon, pues evidentemente salta a primera vista, es el silo de velocidad de la marca New Balance. Son botas bastante ligeritas que, como digo, pertenecen a este segmento que en la actualidad pues es muy muy buscado, principalmente por dos factores: por el peso, son botas que prácticamente no pesan nada, son muy livianitas, y por lo delgadito que suele ser el upper en este tipo de botas. Son botas que te permiten hacer golpeos más secos, más firmes, si a ti te gusta hacer nuketball, topspin, esos tiros de empeine así directos. Con este tipo de botas pues se puede trasladar de mejor manera esa fuerza del golpeo hacia el balón. Suelen ser, como digo, botas muy agradables para esos golpeos secos, para esos golpeos directos. En este caso, New Balance para la sexta generación optó por cambiar el tipo de material que se utilizaba en el upper. Estas que ven ustedes aquí son la Furon V5 Pro. Es una bota tremenda. Si ustedes la quieren comprar, yo se la recomiendo muchísimo. Actualmente la pueden encontrar en Football Emotion con muy buenos descuentos. Y además tenemos encima de eso el código de descuento que puede hacer que te cueste todavía menos. Es una bota con perfil bajito, microfibra sintética y una suela tremenda. Excelente soporte. Esta es de mis botas favoritas. Como les digo, esta bota es tremenda. Y si ustedes están buscando una opción económica, algo que esté con buen descuento, esta tómenla mucho en cuenta porque de verdad que tiene mucha calidad para lo que está costando actualmente, sobre todo ahí en Football Emotion. Como ya les comentaba, pues New Balance para la sexta generación pega el salto y ahora la fabrica en knit, la fabrica en hilo. Yo creo que está bastante bien trabajada, aquí lo pueden ver de cerquita. Es un buen material, o sea, son buenos acabados los que presenta en esta construcción en hilo. Hay muchas otras marcas que también han intentado incursionar en este segmento de botas, o en este estilo de botas. Y a la primera como que no le pegan, a la primera como que sí tienen sus fallos, pero se ve que New Balance sí trabajó bien el diseño y se ve prácticamente perfecta con buenos acabados. Ahí pueden ver su cobertura sintética. Yo cuando las vi por primera vez me recordaron mucho a la Hypervenom, no sé si a ustedes también les sucedió, en específico a la Hypervenom Phantom 3, esa que tenía las pastillitas de espuma de memoria. A nivel estético pues también me parecen bastante interesantes, vemos el logotipo de New Balance aquí en grandote y unos decorados pues bastante interesantes, dan esa sensación, ¿no?, de bota agresiva, de bota de velocidad. Su collarcito por acá, bien acabado, bien terminado, esto siempre da buenas sensaciones en el borde del tobillo. Suelen ser acabados bastante agradables. Me llama la atención que son bastante suavecitas en la parte trasera. Para aquellos que suelen tener problemas con estas botas o que le sacan ampollas, esta yo creo que no va a dar problemas por lo suavecita que es. En términos generales, vean, es una bota tremendamente suavecita, ¿eh? Eso llama bastante la atención. Yo creo que es lo primero que vas a notar cuando tú las tengas en tus manos. Si buscas una bota con upper suavecito, vean nada más qué cosa, ¿eh? Toda 100% de hilo, realmente se siente muy muy agradable, es como un guantecito para los pies. El empeine no es tan elástico, eso sí hay que decirlo, no abre tanto, sí son de hilo pero no tiene fibras tan elásticas. En lo que se refiere a la horma, obviamente se trata de una bota bien pegadita al pie, es una horma estrecha. Yo creo que una buena referencia pueden ser las Mercurial Vapor de Nike. Yo te sugiero que las pidas exactamente en la misma talla que tú hayas utilizado alguna Vapor de Nike. Es una bota, como digo, suavecita, pero no es tan elástica. Yo creo que sí, llegan a ceder un poquito, pero no demasiado, ¿eh? Si tú tienes pies anchos, obviamente, pues olvídate de ellas. No creo que te den buenas sensaciones, pero para gente con pies delgados o pies normales, yo creo que es una bota bastante agradable, sobre todo porque no se siente para nada dura. Y yo creo que en términos generales te va a dar muy buenas sensaciones al quedar tan pegadita al pie con esta carcasa tan finita.
Pasemos a hablar un poquito sobre la suela, que también a nivel estético llama bastante la atención, sobre todo por la combinación de colores, ese acabado nacarado en la parte frontal y el diseño de los tacos, obviamente que recuerdan a las F50 Dicero, recuerdan a los tacos que usan las Mercurial, pero en esta ocasión pues New Balance los implementa de manera distinta, están ubicados en direcciones diferentes y son bastante altos, es algo que también me llamó la atención en comparación de la versión anterior que no tenía tacos tan altos. Esta sí destaca por eso. Son tacos ideales para pasto natural. Obviamente que ya en las canchas de sintético de última generación se pueden utilizar, pero en principio está diseñada para pasto natural. Es una suela FG y la verdad es que sí está tremenda. La zona de soporte también cumple, que suele ser una duda en estas marcas que no son tan populares. Cumple bastante bien, se ve que está bien fabricada. Obviamente es una suela en PEVAX y nylon, no tenemos ningún tipo de material como fibra de carbono o algún otro refuerzo. Simplemente son componentes plásticos, pero bien terminados. No presenta demasiada torsión. Es una bota parecida, repito, a las Mercurial. Es como una Vapor en otra marca. Y está bastante buena, bastante interesante. En la parte trasera tiene su refuerzo plástico, que como digo, pues no es tan agresivo, no se nota tanto, pero sí está presente aquí en la parte baja, que aporta pues ese puntito de estabilidad extra. Los acabados internos también bastante agradables. New Balance en este caso optó por darle un ligero acolchado en la parte trasera. Es un tipo de piel volteada lo que encontramos aquí, una especie de fieltro. Bastante calidad se aprecia. Se ve como una bota bien fabricada en términos generales. La plantilla yo creo que sí es demasiado livianita. Yo la veo demasiado ligerita. Obviamente buscaron aligerar al máximo el peso de la bota, pero sí, la plantilla pues no te va a ofrecer digamos gran desempeño en cuestión de amortiguación. Tampoco tiene mucha firmeza, vean, de hecho se puede flexar demasiado, pero es ligerísima. Yo creo que ahorita que las pesemos, esta plantilla no va a pasar de los 10 gramos, es ligerísima. Vamos ahora con el tema del peso, un detalle siempre importante en botas de velocidad. Esta es talla 29 en centímetros, sin plantilla, 197 gramos. La verdad que es destacable este peso, sobre todo considerando la talla. ¿La plantilla cuánto pesa? 9 gramos, nada más 9 gramos una plantilla. Una cosa tremenda, y ya con plantilla y con agujetas, 206 gramos en un talla 29 en centímetros. Imagínate cuánto pesan estas botas en un talla 6, en un talla 7. La verdad es que están tremendas. Es una bota hermosa, una bota muy ligerita, una bota que da excelentes sensaciones de golpeo, una horma diseñada para que te quede bien pegadita al pie y sobre todo la suela tremenda. La verdad es que es una buenísima opción de compra para los velocistas, para esos que buscan botas para golpeo firme y sobre todo que quieren algo más económico de lo que te costarían unas Adidas, unas Nike, unas Puma. Con New Balance yo creo que tienes esa calidad, pero a un precio un poquito más bajo. La verdad es que sí me quedé bastante sorprendido con lo que son estas New Balance Furon V6 Pro. Como ya saben ustedes, yo soy muy fanático de esta versión y se la recomiendo muchísimo. Les recomiendo que aprovechen esa oferta que está en Football Emotion, que usen el código de descuento. Además de todo, tenemos un sorteo por si ustedes quieren participar. Si compran usando ese código, automáticamente participan. Y como digo, estas me gustaban a mí muchísimo y se las recomiendo bastante. Pero estas la verdad es que están tremendas. O sea, es una bota tremendamente suavecita, eso me sorprendió mucho. Es una bota ligerísima, es una bota que amolda perfecto. Ya me las puse un rato, ya anduve con ellas y la verdad es que son muy agradables, no transmiten ningún tipo de sensación molesta. Obviamente faltará probarlas a fondo en un partido, faltará probarlas ya a largo plazo, 3, 4, 5 usos, ver cómo se comportan, ver también el tema de la durabilidad. Pero como primeras impresiones, de verdad que es una opción de compra buenísima, sobre todo considerando el precio. ¿Cuánto cuestan actualmente unas Vapor? ¿Cuánto cuestan unas X? Estas la verdad que están a muy buen precio.
y tienes más o menos lo mismo que te aportan esas botas, súper ligerito, un peso también bastante livianito y una suela tremenda para velocistas. Opción de compra excelente para el que busca botas para golpeo firme, botas ligeras, botas para velocidad, buena suela para pasto natural. Lo tienes con estas New Balance Furon V6 Pro. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. ¡A la verga, mi madre, verga, perro!